Aquí estamos cambiando los papeles. Están sucios. Estamos cambiando papeles y ya cambié toda la reja. Este cambio de papeles, con una vez que se haga la semana, es suficiente. Cuando los pájaros están sanos, hace su caca dura y no hay problema. Ustedes ven el papel que está mojado porque la bandeja abajo yo le he hecho, la limpio y le he hecho permetrina 10%. Eso evita que se vaya a esconder ningún bichito ahí en la bandeja ni nada. El bichito que aparezca por ahí queda. También se le puede echar a la rejita de la jaula. Thank you.
través de su humidificador ahora, porque ya no, ya por el día no, no hay humedad ninguna. Otra cosa muy importante que no se les puede olvidar a nadie: la humedad. En los aviarios no puede haber humedad. Cuando tú tienes el aviario adentro de la casa, casi nunca hay humedad. Adentro de la casa no hay humedad. Pero cuando están en los patios, como yo que tengo aviario en los patios hay más humedad. La humedad no es compatible con estos pajaritos. La humedad para ellos es mortal. En pocas horas destruye los pájaros. Entonces hay que estar pendiente de eso. Yo cuando no hay nada por el día, que está seco, a veces lo hice el parque meteorológico mismo, que ahí está seco. A veces está en 40 y pico. Yo no lo pongo el deshumidificador que yo tengo ahí, pero nada más que yo veo que empieza a subir y pasa de 60, algo así lo pongo. Sobre todo en las noches. Porque a veces por las noches hasta llueve. Donde yo vivo, en la Florida, es una zona que hay muchos lagos, pantanos y es húmedo, vaya, hay mucha humedad aquí. Aquí lo que es la humedad, los cocodrilos, la pantera de la Florida, lo vas a encontrar fácil en cualquier lado. Los osos también se encuentran con bastante frecuencia. Pero la humedad es una zona muy... Aquí hay mucho pantano, hay un poco de pantano y mucho lago. Entonces el clima mismo es favorable. Bueno, hablamos después. Compartan los videos, ya ustedes saben. Suscríbanse al canal y compartan los videos. Buenas tardes.